Es la hora 10:36 minutos, la temperatura 22 grados, humedad 80%. Amado Boudou quedó en libertad tras haber pasado 4 meses en prisión. La justicia determinó que el ex vicepresidente debía salir de la cárcel ya que la condena en su contra no está firme. De todos modos, se le colocará una tobillera con un GPS y no podrá alejarse más de 100 kilómetros de su residencia. Deportes, fútbol. Atlético Paranaense es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Le ganó a Junior de Barranquilla 4-3 en la definición por penales y su próximo rival para la Recopa será River. Jugarán el partido de ida el 20 de febrero, mientras que la vuelta está prevista que se dispute el 6 de marzo. Internacional. Reclamo de la ONU a los Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas le solicitó al gobierno de Trump que no separen más a los niños inmigrantes de sus padres porque es una práctica violenta. Los chicos habían sido detenidos después de cruzar la frontera ilegalmente desde México. Hora 10:38 minutos, temperatura 22 grados, humedad 80%. Hoy es un gran día. Un día para sentirte bien. Más que bien. Para sentirte linda o lindo. No importa el lugar, ni la hora. Siempre hay algo lindo en vos. Compartilo. Con tu familia, con tus amigas, con tus compañeros. Todos tenemos algo lindo para compartir. Está en tu esencia y en tu pelo. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia. Una combinación con ingredientes de origen natural sin parabenos, desarrollada para nutrir y fortalecer mucho más que tu pelo. Para vos, para tu familia, para todos. Plusbel, compartir es lindo. Un día, una tortuga iba pasito a pasito por un camino, cuando se le acercó una liebre brincando y le dijo: «¡Hola, tortuga! Ya veo que caminas muy despacio, como siempre. ¿Por qué no vas más deprisa?» «Puede que ande despacio, pero cuando se trata de resistencia nadie me gana», replicó la tortuga. «Si quieres, hacemos una carrera hasta lo alto de aquella colina». La liebre se echó a reír. ¡Ja, ja! ¡Estupendo! No tienes ninguna posibilidad de ganarme. La liebre convocó a todos sus amigos. Pensó que pondría en ridículo a la tortuga y que todos se reirían de ella. ¡Vamos a ver quién es más veloz! ¿Si la pesada tortuga o yo? A la señal de la zorra. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! La tortuga y la liebre salieron juntas. La liebre pasó zumbando a la tortuga y no tardó mucho en llegar a la mitad del recorrido. «Me pregunto por dónde irá la tortuga». Se detuvo para mirar atrás y vio que la tortuga estaba aún a mucha distancia. Todos los espectadores se reían de la tortuga diciendo: «Tortuga, eres la criatura más lenta del mundo». A pesar de las risas, la tortuga continuó caminando despacio, pero sin pausa, colina arriba.